cuando descubres que Sam Leonardo hará otro resumen anual. Oh shit, here we go again. Comenzamos con este formato en el 2016 y con poca duración. Pasamos a 2017 y la cosa empezaba a crecer. Llegamos al 2018 y bueno, no queremos que este año sea la excepción a esta pequeña tradición en el canal. Ah, 2019. ¿Qué cosas no pasaron en este canal? Hubo muchos eventos, muchos animes, muchas cintas y muchas cosas que pasaron en este 2019, valga la redundancia. Pero pocas serán las destacables en este video. Prepárense para recordar eventos que durante días fueron memes o noticia mundial, y que con el pasar de los años serán simple historia o bellos recuerdos. Sin más ni más, comencemos. Este año hubo películas para todos los gustos y disgustos. Joker vino a limpiar de una vez y para siempre el nombre de DC en el cine, y lo hizo de la mejor manera posible. Marvel acabó su historia de 10 años con dos películas que fueron un éxito en todos los sentidos. Martin Scorsese se cansó de que en este canal le echen flores a las cintas de superhéroes, y nos trajo El Irlandés, una cinta que no tiene nada que envidiarle a Marvel o DC. John Wick no quería ser la excepción, y su tercera entrega nos dejó en claro que tendremos mucho más del personaje en los siguientes años. Toy Story 4 cerró una historia que aparentemente no fue cerrada en el 2010, pero a nadie le importa. Alita Ángel de Combate y Detective Pikachu dejaron en claro que con creatividad, un guión entendible y mucha inspiración por el material original, las buenas cintas live action de animes o videojuegos se podrían hacer realidad. Los live action de Disney fueron espléndidos, pero debido a que prácticamente repiten la misma historia con algunas mejoras, mejor paso con Había una vez en Hollywood, una cinta de Quentin Tarantino que aparentemente nadie le entiende, pero no podía ser dejada de lado. Respecto a los animes, pues no es que tuviésemos muchas obras que puedan recibir los premios de la academia o algún reconocimiento que no sean los premios de Crunchyroll, pero al menos tuvimos animes interesantes como Isekai Quartet, Tate no Yusha y Shinshou Yusha, animes isekais que rompieron con algunos moldes del género. Entre las joyas infravaloradas tenemos a Babylon, Vinland Saga y Carole Tuesday. Los furros querían un anime propio, y para infortunio de Shrek, estos lo consiguieron. Hagan algo por su planeta y por su país, biches furros. Y me refiero a Beastars, un anime que prontamente llegará a Netflix con doblaje y cuya segunda temporada ya confirmaron. Dejando de lado las series para irnos a terrenos más serios, tenemos cintas injustamente infravaloradas por los Oscars. Me refiero a Espíritus del Mar y Ride Your Wave, Juntos en el Mar. Mención especial para la película de Konosuba, Made in Abyss, Kabaneri y Danmachi, para evitar recibir arena en los comentarios. Los videojuegos no podían faltar, y a pesar de que vaya a recibir críticas y arena por esto, me voy a atrever a decir que lo mejor de los videojuegos en este año fueron Fire Emblem Three Houses, el Crash de Carreras, Astral Chain, Wargrove, Resident Evil 2 en HD, Mortal Kombat 11, el de la Leyenda de Zelda, Gear 5, Star Wars Jedi, Fallen Order, Control, Death Stranding, Indivisible, Children of Morta... Un ratito, denme un respiro. Omega Labyrinth Life, Persona 5 Royal, Collection of Mana, Oninaki, Blair Witch 2019, Layers of Fear 2 y Chernobyl Light. Como máximas decepciones tenemos a June Force y Little Town Hero, debido a sus altas expectativas y paupérrimas experiencias jugabilísticas. Y entrando a la fase más interesante del video, se hará un recuento de aquellos momentos que marcaron el 2019. Esta vez serán 12, un evento por mes. En México ocurre una explosión en el estado de Hidalgo debido a que varias personas perforaron un ducto de hidrocarburos. Esta explosión dejó un saldo de 137 fallecidos y 8 heridos.
Se termina el juicio contra el Chapo Guzmán y, para sorpresa de nadie, este personaje es declarado culpable y fue condenado a cadena perpetua debido a sus 10 cargos de narcotráfico. Disney finiquitó la compra de Fox, lo que significó que gran parte de series y películas de Fox pasaron a la casa de Mickey Mouse. Esto generó cancelaciones de algunos proyectos y algunos otros anuncios. Se toma la primera fotografía a un agujero negro en alta definición, lo que por alguna razón hizo que la R34 se pusiera a trabajar más de lo normal. Google rompe relaciones con Huawei luego de que el gobierno de Estados Unidos anuncie un veto contra esta empresa. Posteriormente, más empresas romperían relaciones con Huawei. Finaliza el Mundial Sub-20 de Polonia, donde Ucrania saldría campeón por primera vez en su historia dentro de dicha categoría. Finaliza la Copa América de Brasil 2019, donde el campeón fue Brasil, la sorpresa fue Perú y la novedad fue el VAR, el cual dejó sentimientos encontrados. Este mes ocurrieron dos eventos que para mí fueron lo más llamativo y no podía dejarlos pasar de lado, a pesar de lo que dije al inicio. Culminan los Juegos Panamericanos Lima 2019, evento que contra todo pronóstico pudieron realizarse sin muchas complicaciones o incidentes. Y desafortunadamente también ocurre un voraz incendio en el Amazonas, que arrasó con gran parte de ella en 16 días. Esto generó fuertes críticas al gobierno de Brasil. En Perú, el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso ante la negativa de su cuestión de confianza, lo que dividió al país entre los que apoyaban la decisión y los que creían que el Congreso cumplía con su trabajo. Sí, cómo no. Eso sí, después de este evento se generaron revueltas en gran parte de Latinoamérica, salvo Perú y Uruguay. Las razones de las revueltas varían, pero las une la búsqueda por la justicia. Se celebran elecciones presidenciales en Argentina y en las cuales salió electo Alberto Fernández. En Chile, un grupo de feministas realiza un coro a modo de protesta contra la violencia de género y el cual se hizo tendencia en toda Latinoamérica, pero no como esperaban las feministas. En Paraguay se realizan los sorteos para la Copa Libertadores 2020 y las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. Antes de acabar el video, llegó el momento de darle espacio a algunas personas cuyo oficio fue apreciado, pero que desafortunadamente nos abandonaron este año.
Y como todos ya saben, el canal tuvo sus momentos en este año. Desde un necesario cambio en el estilo de las miniaturas, hasta la adopción de los colores blanco y negro como máximos representantes del canal, y los cuales fueron complementados por los colores rojo, azul oscuro y celeste, próximamente amarillo. Asimismo, este fue el último año que el canal usó Loquendo. De ahora en adelante, escucharán mi nada sexy pero única voz para futuros videos. Quiero resaltar que al fin llegamos a sobrepasar la barrera de los 1500 suscriptores. Dicha cantidad no fue sobrepasada a mediados de 2018 e inicios de 2019. Sí, una larga sequía de suscriptores. No llegamos a la meta de los 3000 suscriptores, pero al menos vi que algunos videos llegaron a 100 reproducciones, o que llegaron a 1000 reproducciones, o que incluso pasaron dichas cantidades para mi sorpresa. Muchas gracias a todos por ver los videos en cuestión. Me motivan a seguir en YouTube y dar lo mejor para las narraciones, que en comparación a mis inicios, ahora son un poco más claras y expresivas. Como metas para el 2020, me planteé llegar a los 3000 suscriptores o, si se puede, a los 5000. No pido mucho, ya que quiero extender la vida de mi canal en YouTube. También me propuse a mejorar mis narraciones y tratar de hacer videoblogs o aparecer más a menudo en los videos. Quería plantearme mejorar la imagen del canal con un personaje, pero no tengo contactos que me ayuden con eso y tampoco tengo el dinero necesario para ello, por ahora. Pero quisiera leerlos en la caja de comentarios. ¿Qué metas se plantearon para este 2020? Los leeré con gusto. Ya sin más que decir, este fue su amigo el Sam, quien les dice gracias por todo. Les deseo lo mejor para este 2020. Hasta la próxima.